Una nueva versión del Música por Todos, en este caso la número 7, se llevó a cabo el sábado en la ciudad de Puerto Rico, donde alrededor de 10.000 personas colmaron el descampado del Polideportivo Municipal, aclamando a los artistas que engalanaron el escenario mayor desde horas tempranas. La primera de la noche fue Daniela Herrero, quien con su nueva versión como músico cantó un rock con mucha actualidad juvenil. Hombre, la verdad que bastante gente y está muy bueno. Daniela Herrero se reporta. Y que Música por Todo llegue hasta Puerto Rico, ¿ustedes dónde son? ¿Son de aquí? De Jardín de América. Pero que llegue a esta zona es muy bueno, ¿no? Sí, está re bien. Aparte, la primera vez que se hace algo así re cerca y que tengo la posibilidad de ir, está re bueno. Estamos desde mucho tiempo acá mirando y bueno, está estupendo. ¿De dónde son? De Ruge de Montoya. ¿Es bueno que pase este tipo de recitales tan grandes cerca de la ciudad donde viven ustedes? Sí, es muy lindo porque son cosas que muy lejos no se puede ver y es algo increíble de ver de cerca acá. ¿Vos por quién venís? ¿Por Herrero, por Cantilo o por Soledad? En realidad por todas, porque me gustan todas, pero más la Sole. La noche siguió avanzando y el turno de la segunda mujer en pisar las tablas con sonidos y luces fue la legendaria Fabiana Cantilo, que cautivó a grandes y chicos con éxitos que son clásicos del rock and roll argentino. También hubo tiempo para juntar a Daniela y Fabiana para deleitarse con un dúo de lujo. Pero sin dudas, la gran estrella de la noche fue Soledad, que a pesar de los 10 años en total desde que cantó por primera vez en Cosquín, mantiene vigente su idolatría con la gente, con su folclore como lazo conectivo. Con una orquesta implacable y con temas históricos mezclados con nuevos éxitos, el Tifón de Arequito paseó todo su carisma a puro aplausos y ovaciones de un público incondicional. Al final, la gente premió este festival con su opinión a favor, al mismo tiempo que pidió que sigan llegando shows de esta magnitud al interior de la provincia. Es una oportunidad para estar cerca de artistas de renombre como estos, ¿no es cierto? Especialmente la Sole, que es muy admirada en la zona. ¿Con quién ha venido? Vinimos acá en familia. En familia. Sí, muy lindo. ¿Quién viniste? Con mi amiga Beatriz. ¿Quién vinieron a ver? ¿A Cantilo, Herrero o a Soledad? Cantilo. Sí. ¿Les gusta mucho? Me gusta muy bien. ¿Te gusta el rock nacional? Sí. Bueno, decime tu expectativa, tus impresiones de un recital tan grande con tanta gente alrededor. No sé, qué sé yo, es re lindo porque mucha gente. Y ver a estas artistas, la verdad que es algo único. ¿Estás en primera fila? Sí, primera fila, de las 5 de la tarde, ¿sabes qué? Bueno, a ver la gente de Monte Carlo. ¿Desde qué hora están acá? Desde las 5:30, 6 de la tarde. ¿Cómo han venido? ¿Con quién viniste? Con mi amiga, las dos solas, no, me buscó a la tarde, así dijo, vamos a Puerto Rico y nos vinimos a Puerto Rico. De una así, rápido. Todo un sacrificio, pero están en primera fila. Sí, todo rápido, rápido, de una así. Un cansancio, pero aguante, ya estamos. ¿A quién vinieron a ver? A la Sole. ¿Y esa bandera argentina? De la Sole, nuestra bandera. ¿Esa cuando salga la Sole? Ah, no, cuando salga Sole arriba.